¿Qué tal, colegas seguidores de mi canal? Voy a hablar un poco recio, a ver, espero no saturar el micrófono. Lo que pasa es de que no tengo el aire acondicionado, solamente tengo el ventilador y hoy hace un poco de calor. Pero rápidamente nada más quiero mostrarles cómo con una fuente regulada, ¿verdad? Ajustable, que se puede ajustar el voltaje y el amperaje se puede limitar también, ¿verdad? Lo tengo ahorita. Está hecho de una computadora, ¿verdad? De la fuente del SMPS, de la fuente conmutada, ¿verdad? De una computadora, esa que trae bastantes cables, ¿verdad? Bastantes voltajes. Hace tiempo adapté esta para esto, pero tenía rato sin usarla, honestamente, ¿verdad? Porque como tengo la nueva que tiene se ajusta hasta 120, pues esta tenía muy poco uso, ¿verdad? De hecho, por eso la destapé, porque ya estaba empolvada y hacía un poco falso contacto. Pues rápidamente les quiero mostrar, este es un ventilador de cuatro cables, trae negro, amarillo, rojo y azul, ¿verdad? No le voy a testear mucho los cables, nada más les voy a explicar cómo están conectados con uno que está aquí igual, ¿verdad? Este otro también está funcionando. Ahorita está funcionando una velocidad media y cuando le bajo aquí, este sí está exacto, ¿verdad? Está a 4 voltios, está apenas camina, apenas si se mueve, ¿verdad? De estar a unas, yo pienso que algunas 20 revoluciones por minuto, algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Mira un puntito que está aquí, es lo que estoy contando, mira. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Pienso que a lo mejor algunas 60, ¿verdad? Por minuto más o menos, casi una por segundo, está dando una vuelta por segundo. Les voy a explicar un poco lo que es esta fuente, ¿verdad? Como podrán ver, aquí es el negativo para estos son 5 voltios siempre, ¿verdad? Estables. Y en estas son 3.3, que son los más usuales que hay, ¿verdad? Los que más se ocupan. Aquí son 12 positivos. O sea que de aquí a aquí son 12 positivos y de aquí a aquí son 12 negativos, ¿verdad? Quiere decir que está a la inversa la polaridad que ¿verdad? Eso es lo que es. De aquí a aquí serían 24 voltios, obviamente. Y esto de aquí son 12 voltios en los cuales puedo regular amperaje y voltaje. Nada más funciona, creo, como hasta 30 voltios esta, algo así. Y de los amperes, no estoy seguro, no recuerdo si es a 1 ampero o 2, algo así. No es mucho, ¿verdad? No tiene mucho, pero para esto es suficiente. Les voy a explicar cómo tengo conectado, ¿verdad? Al negativo tengo ahorita el negativo de aquí al negro, ¿verdad? Y el positivo este, que no se regula, lo tengo conectado al amarillo, ¿verdad? Así es como funciona para poderla ajustar. Si lo conectamos al revés, el rojo con el amarillo, ¿verdad? Si en lugar de este lo pongo al amarillo, en lugar de al rojo, no lo va a controlar. Entonces, este va al rojo, este al amarillo y este al negro, ¿verdad? Y del azul estoy tomando la referencia para la frecuencia, aunque no siempre me la lea, ¿verdad? Ahorita me está leyendo solamente con 20 Hz, pero de todas maneras, miren, ahí la estoy subiendo a velocidad y prácticamente ahí está como al doble, ¿verdad? Estaría como a unos, yo creo que algunos 120, 130 revoluciones por minuto, y no es exactamente lo que me indica a mí aquí el frecuencímetro, el contador de frecuencias no es lo que me está indicando, pero no es tampoco lo que quiero ver, ¿verdad? Nada más quiero ver que sí hay un retorno. Quiero ver que haya una frecuencia, ¿verdad? Que esté mandando una frecuencia. A veces no la va a mostrar estable, ¿verdad? Eso es así como funciona. Entonces, esas son las conexiones, ¿verdad? Así está funcionando el ventilador. Ahí está su velocidad como a medias. Yo diría que algunos 11 voltios estaría casi al máximo. Bueno, pero esas son las conexiones. Al negro,
al amarillo y esta que se puede ajustar al rojo. Eso es todo, ¿verdad? Vamos a desconectar este rápido y lo vamos a conectar en el otro a ver si funcionara de la mismita manera. Mire, vemos que es. Este es negativo. Nada más quiero probar que son, ¿verdad?, los mismos, que igual con los mismos colores la va a controlar. Vamos a ver, le vamos a poner el multímetro para que sirve de que la empuja. Está el amarillo. Vamos a ponerle el rojo también. Y ahí puedo ver que ya está soplando el ventiladorcito acá, ¿verdad? Pero lo que quiero ver es que si también regula igual. ¿Sí? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces ya ahí con eso comprobamos que siempre el amarillo va a ir al voltaje estable de 12 voltios y el rojo, ¿verdad? Para hacer este tipo de pruebas, el rojo va a ser al que se le va a estar regulando el voltaje para que aumente la velocidad. Así es, luego se nota el cambio de velocidad. Es todo, ¿verdad? Nada más les quería mostrar cómo se prueba un ventilador de 4 cables. Espero que les sirva. Si no se han suscrito, suscríbanse. Nos vemos.